Las alzas en la materia prima y la informalidad está afectando al sector panadero. Así lo dio a conocer el nuevo representante de dicho rubro, Roberto Morales. Las alzas de la materia prima que no las controla nadie. ¿Entendés? Primero, la empresa privada, pues como empresa, tiene derecho a ganar, y si suben tu costo operativo, pues tienes que subir tu producto. Por ende, igual tiene que pasar en la panadería. Si la panadería estamos comprando materia prima alta, nosotros tenemos que vender este producto un poco más alto de lo que está normalmente. Pero a eso le sumamos cosas de la informalidad de otra panadería, como por ejemplo, nosotros pagamos el INSS, la alcaldía, pagamos el seguro de los trabajadores, su prestación a final de año, pagamos todo, estamos, como te dijera, formalmente legalizada. Hay otras que no. No pagan agua, no pagan luz, están pegadas, no pagan seguro, no pagan DGI. Entonces ellas vienen a degenerar un poco el mercado y nos hacen una competencia desleal. Por eso es que no se le ha subido ahorita al PAN, porque hay dos competencias, los que están informales y los formales. Ese es el problema que está actualmente en la panadería. Y su problema radica en el incremento de toda la materia, pues. ¿Y qué es lo que hace la panadería? Absorber de alguna manera ese incremento para que no repercuten en la población. Porque a pesar de todo somos humanos, somos pueblo, y sabemos que si nosotros le subimos vamos a afectar grandemente a esa economía que ya está golpeada. Pues, por decirlo, los salarios están congelados, o sea, el poder adquisitivo es cero, estamos mal, muy mal aquí en Nicaragua. En lo que va del año ahorita, con conocimiento de causa, te digo que han cerrado 10 panaderías en este sector de los que es Managua. Morales afirma que no hay una política que venga a apoyar dicho sector. Lo que requerimos es un aumento del PAN, un reajuste a su valor, porque es necesario, porque si no, vamos a fallecer. Yo vuelvo y lo repito, a finales de este año, si no cierran el 70% de las panaderías, a menos que haga una inyección de dinero o una ayuda gubernamental hacia las panaderías, porque no existen políticas tampoco de ayuda para la MIPYME. O sea, existen cámaras, industria y esto, pero no están enfocadas. ¿Por qué? Porque no somos alineados a ello. Noticias 12, Darlene Téllez.